Nos encontramos con el profesor José Banda, Marcelo, presidente del Consejo Regional de Deporte en Cajamarca. Profesor, buenos días. Bueno, visitándolo, profesor. Muchas gracias, buenos días. Saludarte a ti, saludar a tu equipo, saludar al medio en el cual tú sigues pedir informando el tema deportivo. ¿Reincorporando las actividades ya en oficina, profesor? Sí, ya nosotros desde el primero de este mes, del mes anterior, perdón, estamos con más frecuencia aquí en la institución, tratando de empezar a coordinar con más intensidad el tema de cómo actuaremos pues frente a los próximos días en los cuales se desarrollará este tema de la pandemia. De verdad, a todos nos agarró con una improvisación enorme. Pensábamos que este proceso de la pandemia iba a ser corto, sin embargo nos damos con la realidad de que aún todavía continúa el tema de los contagios, y eso de verdad es preocupante, preocupante para todos los consejos regionales del Perú. Las infraestructuras deportivas están cerradas. Entiendo que poco a poco el gobierno ha tratado en lo posible de ver cómo se van aperturando. Sin embargo, estamos muy lejos todavía de tener una apertura por lo menos de un 60%. Entendiendo que obviamente los focos de infección son la aglomeración de la gente, ¿no? Y cuando más aún cuando uno no cumple con lo establecido pues, por las normas de salud. ¿Las instalaciones del Estadio Héroe de San Ramón se han mantenido cerradas? ¿No ha habido mantenimiento? Claro, en el caso del Estadio Héroe de San Ramón se ha cumplido con el tema, por ejemplo, guardanía, se ha cumplido con el tema de mantenimiento. Obviamente a veces pensamos que el gras sintético de San Ramón, la infraestructura misma, no tiene uso, no se hace mantenimiento, al contrario. El gras sintético, si no tiene uso, es un problema para nosotros también. Tenemos que tratar de darle periódicamente su mantenimiento, porque quieras o no, las cosas que se abandonan o las cosas que no se hacen su mantenimiento se deterioran rápido. Uh-huh. Es por eso que aquí el personal también tiene sus horarios, ¿no? Lunes, miércoles y viernes son presenciales. Martes, jueves y sábado es el trabajo remoto que uno está haciendo. Esas son políticas de la institución. Ahora todavía no estamos atendiendo al público. Estamos a la espera, obviamente, que a través de una directiva el IPD determine, porque así lo determina la institución. Sin embargo, ya estamos todo preparado, todo listo para, obviamente, en el momento en que diga para atender atención al público, estamos ya justos y preparados con todos los protocolos que determina. Hay una actividad que ustedes han programado, un sí, concurso nosotros, virtual, ¿no? Nosotros ya estamos haciendo una primera actividad, es un concurso virtual de juegos tradicionales, yo me quedo en casa. Hoy día, al promediar a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya está saliendo en la página de Facebook, en la cual nos sostenemos. También saldrá en el diario Panorama, porque solicitamos también que se pueda difundir. Queremos que en esta primera etapa, donde van a participar niños de educación primaria, lo hagan de la mejor manera a través de juegos que se realizarán, a través de las indicaciones, obviamente, uh-huh, que participe la familia. Alianzas estratégicas, nosotros tenemos al gobierno regional y a la Fiscalía de Prevención del Delito, que gracias a ellos esta actividad se torna una actividad seria, una actividad que tiene mucha importancia dentro de la sociedad cajamarquina, así que por eso es que hemos planificado esta primera actividad. Obviamente vamos a tener una próxima actividad que será un poquito mucho más compleja, digamos, donde no solamente va a ser la participación a nivel virtual, sino también ya a nivel presencial. Entonces esa actividad la estamos ya planificando también con el equipo, de tal manera que no solamente, vuelvo a repetirte, sean los alumnos los que participan, sino también el público en general. ¿Cuáles van a ser estos juegos tradicionales, profesor, que pueden participar virtualmente? Todos los juegos que en alguna oportunidad nuestros papás, nuestras mamás, en nuestros hogares, nuestros abuelitos tenían, tenían ciertos juegos, todo lo que ellos creen realmente que se considera como un juego tradicional, puedan ellos plasmarlo a través de un pequeño video en el cual obviamente a las personas indicadas donde esté el correo los van a enviar, y nosotros vamos a pasarlos, vamos a colocarlos en la página del Facebook de la institución, y el concurso será pues el que tiene más me gusta, el que tiene comentarios. Obviamente el equipo tendrá que evaluar, y vuelvo a repetir, con la presencia
de nuestros aliados estratégicos, quienes van a dar también la seriedad a este concurso. Vamos a premiarlos a un primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Vamos a premiarlos con una prenda de identificación de nuestra institución, un buzo muy bonito, donde le vamos a regalar a estos niños que participen, porque creo que también ellos necesitan un incentivo. Yo entiendo el arduo trabajo que ellos hacen en casa, de todas las tareas que reciben diariamente a través de Aprendo en Casa. Sin embargo, le estamos dando un tiempito para que también ellos puedan darse ese espacio con familia y poder enviar un pequeño video. Yo entiendo que no se va a utilizar pues una cámara profesional para un video, poder con un celular que ellos puedan tener. Lo importante es percibir la esencia que este video puede tener, de importancia, de impacto, en el cual realmente, por eso lo llamamos concurso, ¿no? Sea de beneficio en algún momento también para expresarles a través de un medio de comunicación y decirles este es el esfuerzo que los alumnos hacen. Y también se busca rescatar, ¿no? Esos juegos Claro, tradicionales lo sería otro, la finalidad. rescatar también, ¿no? Rescatar los juegos tradicionales. Entonces es lo que queremos. Ojalá Dios quiera que la participación de los chicos sea no tanto por el premio, sino también por tener que participar. Entonces eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, y luego lo otro es que ya preparando más actividades, preparando actividades post pandemia, que le estamos llamando, porque obviamente la pandemia no termina en diciembre y hay que prepararse este año cómo estará este proceso de los contagios. Entonces, en base a eso también hay que ver cómo vamos a activar el tema de la academia. Son años que hemos tenido en este tema de la academia. Periódicamente, cada año ha ido incrementando, si realmente eso era muy importante para los chicos, hacían su actividad física, iban al colegio. Pero ahora, con el tema de la pandemia, tenemos que buscar otros comportamientos, ¿no? Otras normalidades, entre comillas, para que ellos puedan actuar. Claro, entonces ya ustedes preparan un plan de actividades seguramente porque también Sí, ya estamos nosotros próximos a ingresar para este año a verano, tenemos, por ¿no? ejemplo, tenemos a partir de enero, un nuevo proyecto en el cual no solamente es academia, sino es la preparación que se va a hacer a los chicos menores de 4, 5, 6 años en lo que será el deporte posteriormente. O sea, ellos empezarán a prepararse para con miras a ver qué disciplina deportiva les gusta. Entonces, eso no se ha hecho, por ejemplo, antes, ¿no? De frente me gusta el fútbol, de frente me gusta el vóley, taekwondo, qué sé yo. Pero nunca hemos hecho la preparación de los niños a que ellos puedan recibir, digamos, mejores preparados a la disciplina que les pueda gustar. Entonces, ese es un proyecto a nivel nacional que está lanzando nuestra institución con el único fin de que sea todo complementado para que tengamos en el futuro buenos deportistas, ¿no? En cualquier disciplina. Entonces, eso nos ha faltado de verdad. De frente nosotros decimos, le gusta el fútbol y va al fútbol, pero eso no es. Ellos tienen que tener un periodo de preparación para luego ya saltar a la disciplina que les gusta. Sobre el tema de la infraestructura deportiva, tenía proyectos que lo estaba encaminando antes de la Sí, pandemia. ¿Cómo quedaron estos? nosotros teníamos este tema de las tribunas. Lamentablemente la institución ha sufrido fuertes recortes económicos. Ahora estamos muy preocupados por el personal mismo que trabaja en la institución. Lamentablemente nuestros compañeros que estaban trabajando en calidad de terceros han sido congelados su trabajo. Nos preocupa también el personal CAS. Entonces, todo eso porque realmente la institución sobrevive y los pagos también en parte son a través de los ingresos que la institución tiene. Entonces, desgraciadamente nosotros los ingresos que teníamos mensualmente se reportaba mínimamente entre 7 mil, 14 mil, 20 mil, se reportaba a la institución, ¿no? Entonces, todo eso llega a la institución, al IPD, la sede central, y es la sede central la cual distribuye para las necesidades que hay dentro de cada uno de los redes a nivel nacional y obviamente de los pagos. Entonces, preocupados, tú sabes que aquí nosotros sobrevivimos con el tema del alquiler del Estadio de San Ramón, cuando UTC se juega, cuando los equipos de primera división también Copa Perú, en fin, entonces todo eso obviamente se recauda, ¿no?
es la institución, la sede central, la que mueve la economía. Pero por esta oportunidad, con este congelamiento, no hay nada de ingresos. Apenas tenemos un pequeño barne que nos ayuda a un poco enviar los ingresos que tenemos. Pero Dios quiera que todo esto poco a poco vaya llegando, no a la normalidad, pero por lo menos el contagio se disminuya, la gente también sea más responsable en la convivencia con este virus, de no poder contagiarnos. Qué bonito sería si yo salgo, me contagio, pues te contagias solo tú, pero no es así, me contagio, llego a la casa y contagio a todos. Entonces, todo eso creo que poco a poco estamos aprendiendo a la convivencia con este virus, pero con los cuidados necesarios. Y de verdad, todo este proceso de pandemia ha afectado a la gran mayoría, ha afectado porque de verdad no entendemos que una actividad física de una media horita diaria, es muy bueno, pero hay que ser también muy, muy, muy claros, ¿no? Curiosamente decimos, sí, 30 minutos, pero parece mentira. Una actividad física en conjunto, una actividad física en grupo, es muchísimo más saludable que poder hacerlo solo, porque ahí está el ánimo, oiga, ahí está el técnico, te anima a hacerlo, y a veces es muy difícil hacerlo solitos en casa. Todas esas cosas, de verdad, hemos pasado por un proceso muy complicado, el tema de que la gente también ha subido de peso, algunos, otros han adelgazado, no muchos, pero el estrés también es, ¿no? el estrés ha sido un fuerte golpe enorme en este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya sentía un pequeño dolorcito de garganta y ya pensábamos que estábamos contaminados. Todo eso ha afectado realmente. Entonces, por eso es que nosotros también estamos preparando actividades de tal manera que también la población empiece a activar físicamente, presencialmente, con todos los protocolos que sean necesarios. En la sede de Cajamarca, ¿hay trabajadores que han sido afectados por este tema de la pandemia? Sí, lamentablemente, aquí en nuestra institución, han sido afectados también con el tema de la pandemia. Para nosotros ha sido una muy fuerte preocupación. Hemos tratado en lo posible de ayudar, ¿no? En lo que más se puede, pero gracias a Dios, el cuadrito un poquito complicado que tuvimos pudo salir de esto, y ahora tratar de cuidarse aquí que venimos a trabajar, tratar de protegernos, de cuidarnos. De verdad, esta pandemia nos ha separado tanto. Antes uno podía estar en grupo, se sentía muy bien. Ahora, aunque no queramos, tenemos que estar separados, estar distanciados. Pero bueno, seguimos adelante con este tema, ¿no? ¿La pista de atletismo habría la posibilidad de que sí, se reabra? Sí, y nosotros les invitamos, por favor, nos invitamos. Llámenos a los teléfonos de la institución, llámenos al teléfono personal. Les damos un horario para que ustedes puedan venir a caminar, a trotar, a correr en la pista atlética, como un plan, ¿no? Como un plan de salud mental que nosotros le estamos llamando a nivel nacional, porque obviamente no es sencillo salir a correr a otros espacios en Cajamarca, porque claro, uno puede cuidarse, pero no falta alguien que no respeta realmente y nos puede contagiar. Entonces, sin embargo, aquí, con todos los protocolos necesarios, hay un horario, ingresan, hacen su actividad y se retiran, ¿no? Porque lo que queremos aquí es que se tenga un orden, de tal manera que también ellos se vayan satisfechos con haber realizado una actividad física. ¿Cuál es la situación de las luminarias que estaba a punto de inaugurarse antes de la pandemia? El tema de las luminarias, ahora ya, como ustedes ven, ese proyecto ya se cerró, ya hemos recibido. Ahora esperamos que con este tiempo de no haber utilizado, no tengamos deficiencias, ojalá Dios quiera. Lo otro es que esperar, ¿no? Esperar una prueba, la última prueba que se estaba establecida en el mes de diciembre, me acuerdo, el año pasado. Esa prueba era ya con hidrandina oficialmente, obviamente, ¿no? Oficialmente, y a partir de es donde ya nosotros empezábamos a hacer actividades en la noche. Y ustedes saben que también tener 4 torres de iluminación está en San Ramón, es como haber instalado en mi casa los servicios de luz, ¿no? Uh-huh. Yo empiezo a pagar por tener mi instalación, número uno, y número dos, cuando empiece a activar, obviamente también se tendrá que pagar. Entonces, es un proyecto que hay que esperar, ojalá Dios quiera que todo esto pase también,
para que se formalice este tema de la prueba y obviamente ver qué actividades se pueden realizar en la noche. Se siguen esperando hasta que venga a la disposición de Lima los programas presenciales Sí, deportivos. los programas presenciales, ustedes saben que como es todo a nivel nacional, entonces esperamos la luz verde a nivel de la sede central del IPD y nosotros obviamente activar con todos los protocolos necesarios. Muy amable, profesor.